David Jesús Gómez tenía 34 años. El pasado lunes perdió la vida en esta lavandería cuando se enfrentó a un grupo que estaba dañando su carro. Julián, su mejor amigo, ha estado informando a la familia en Colombia sobre la investigación. Estas dos personas enfrente con cuchillos estaban como que intentando acuchillarlo, pero llegó uno por detrás que él no se dio cuenta y le propinó varias puñaladas en la espalda. Tori, la esposa de David Jesús, no pudo hacer nada para salvarle la vida y murió desangrado en sus brazos. Pero no tienen más información porque la policía de Plantation, donde ocurrió el ataque, no les ha dicho mucho. Queremos justicia. En Colombia, la madre de este joven está desesperada. El dolor de la pérdida es muy grande. ¿Se imaginó usted en algún momento que algo así le pudiera suceder a él en Estados Unidos? No, señor. Pues él no tenía enemigos, él se dedicó a trabajar, a ser juicioso, él era muy trabajador, era un muchacho muy buen amigo, muy buen papá, muy buen hijo, era sobrino, primo y de todo, era mi hijo único. Wow. Y en julio me dice que la iba a ir a visitar después de 8 años sin verla. Ya me había dicho que venía en julio, estábamos muy felices, yo estaba esperando que él llegara, pero me toca ir a traerlo en un cajón. La familia está buscando ahora una visa humanitaria para que Doña Rosa pueda venir a Estados Unidos a buscar a su hijo, como me dijo, en un cajón. De ahí la presión a la Cancillería colombiana. Aparte, como se trata de una familia sin muchos recursos, han creado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos, $12,000 para poder repatriar los restos de David Jesús a su tierra natal. Estoy pidiendo vuelos humanitarios para que me colabore para poder llegar allá, ya que él no tiene familia directa allá, solo tiene su esposa y sus amigos. Sin duda alguna, la prioridad de esta familia es justicia y, como les dije, poder llevarse a David Jesús, tal y como él quería, de regreso a Colombia. En Plantation, Florida, Ricardo Arámbarri, Primer Impacto.